Hello there. Good evening, everyone. Welcome back to our fourth class uh, and basically the last one of this week. Today, we're going to be closing the first week of this module, and uh, hopefully, we'll get to learn a lot about one of the most basic parts of the English language and probably something you have already heard in other places, like in high school. Muy bien. Um, buenas noches a todos. Eh, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a desarrollar ¿verdad? lo que sería la última clase de la semana. Recordemos que el proyecto funciona solamente con clases de lunes a jueves. Eh, mañana, pues sí, será viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, um, vamos a estar hablando hoy acerca de una de las, de las partes más básicas del idioma inglés, cosa que muy probablemente ya conocemos. Por eso mismo nos vamos a, a ahondar tan a fondo, ¿verdad?, en el tema. Obviamente sí, nos vamos a, a tratar de explicar lo mejor posible y estoy hablando acerca del verbo to be. Creo que ustedes ya han tenido la oportunidad algunos de revisarlo en la plataforma y saben que eso es lo que se viene de momento, ¿verdad?, a trabajar. Luego también, ten... ¿sí, Julián? Una, una pregunta, a mí mm -hmm. me cayó un, un mensaje eh, donde me decía que tenía que tener la lección 1 y la lección 2 a más tardar el viernes terminado. Este viernes. Este viernes. Ok, esos y mensajes, ajá. Yo dije, oh, chica, dije yo, si es poco lo que hemos visto y eh, me puse a, a, a tratar de ponerme al día, pero solo pude, he podido medio terminar la lección uno, nada más. Ok, sí, esos mensajes a veces son de forma genérica, de hecho no se los mencioné al principio. Um, en el primer grupo que yo manejé, o sea, cuando estuve primera vez trabajando con un corporativo, yo no conocía básicamente nada, ¿verdad? De, de cómo funcionaba todo acá. Y hubo un tremendo desorden porque hubo un estudiante que se ofendió cuando le dijeron, le, le mandaron el mensaje que tenía que avanzar y si no, que iba a perder la beca y así. Entonces, pero se supone que son mensajes genéricos, o sea, que a veces los mandan casi como que a lo random, o sea, que ustedes no se lo vayan a tomar siempre personal. Um, cuando les caigan ese tipo de mensajes, en algún momento les cae alguno así, ¿verdad? Que les digan que pueden perder la beca, porque lo importante es que ustedes sepan que van avanzando como se supone. Ya si en algún momento se les menciona de manera directa, una dos veces, o les dicen, ¿verdad?, con su nombre y apellido, ahí sí, ahí sí puede ser que sea que han estado revisando su información. Pero si es un mensaje así como que le, les recomiende que avancen, ¿no? Eso, ajá. Es que, es que ese es el detalle que me lo pusieron con nombre y apellido. Ah, bueno, entonces ahí puede ser que quiera, pero no habías avanzado en nada temprano. Eh, había avanzado unos tres, eh, unos tres pasos por ahí, Ajá. Eh, yo, pero, pero ya después, este, bueno, traté de avanzar lo más que podía, Ajá. hasta, hasta de medio, <laughs> medio. Quizá eso podía ser también, si no había mucho, quizá por eso, porque ajá, a veces ellos están, bueno, el Safoor está todo el tiempo revisando, ¿verdad? Que se vaya trabajando y todo. Entonces, eso también podría, podría haber tenido que ver. Pero a veces ajá, son recordatorios que ellos están enviando eh, para que traten de avanzar, pero no, no o sea, es como que te, se preocupen tanto, ¿verdad? O sea, pero sí, si sí se puede, o sea, en los fines de semana, ir trabajando adelante. Por eso yo siempre les aconsejo que ustedes traten de ir adelante. O sea, porque de todos modos los videos y la información está, está todo en plataforma, verdad. Y aquí lo que hacemos es, como les decía al principio, aclarar un poco más lo, los puntos. Pero ajá, si ustedes en algún fin de semana tienen el chance de trabajar y, y adelantar toda una sección, ustedes háganlo sin, con toda libertad, sin ninguna pena, porque así se evitan ese, ese mal rato después, verdad. Pero okay. igual. Good sí, no hay problema. Sí, Alejandro. ¿Qué tal? Good night. Ah, good, good night. night. Good night. Uh, how sorry, are you? Uh, uh, how do you? How do you do? Okay, great. <laughs> Viene con toda la energía Alejandro y dice. Ah, corto. Obvio. Es, okay. Bueno, entonces. Mhm. Para... Uh -huh. para que nos quede un poco Charlie. más claro. Charlie, Charlie este mensaje... con el equipo de Argentina. <laughs> bueno, bueno. Ok, entonces eh, estaremos trabajando hoy, como les decía, en el Verbo To Be y parte también ya acerca de los números. Antes de meternos en eso, ¿tienen alguna, alguna otra duda además de lo que le pasó a Julián temprano con lo de la plataforma o vamos bien? Alex. Eh, de la misma forma, así como se lo enviaron a Julián, me cayó a enviar el mensaje al WhatsApp. Eh, prácticamente yo he llegado a una acción ahorita ahí donde estamos al Verbo To Be. Uh -huh. eh, hasta ahí está completado prácticamente okay. Sí, okay. Que que okay. sí pero lo más que puedan ustedes como les digo si tienen cualquier chancecito de avanzar háganlo porque eh, o sea ellos lo que más 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 les importa sobre todo es que vayan avanzando en plataforma ese es como el, el, el punto más crucial verdad porque se demuestra ahí que vamos aprendiendo lo que, lo que estamos trabajando. Hoy temprano, uno de sus compañeros me consultó algo, pero él me dijo desde antes que no va a tener chance de estar presente los jueves, así que por eso mismo no lo vamos a explicar tanto ahorita. Porque, o sea, de hecho es parte del tema que vamos a desarrollar en este momento, así que ya con él llegamos al acuerdo que él va a ver las grabaciones de este día nomás, ¿verdad? Y ahí se va a dar cuenta de cómo es el, el, el mambo de lo que me, me estaba consultando. Pero es algo, como les comento, que tiene que ver con el verbo to be. Bueno. Eh, pero eso el consejito sería verdad que traten de avanzar antes de que nos estén enviando los mensajes así como de recordatorio de que tenemos que avanzar que tenemos que trabajar y que no vaya a llegar a ese punto verdad que les comento de la primera experiencia que yo tuve que me, que le dijeron a un chico o sea que pues sí se sintió ofendido él cuando le dijeron que, que si no avanzaba, eh, se notaba que no estaba apreciando la oportunidad y así. Y lo, o sea, lo raro es que él ya tenía todo terminado. En el caso de él, según lo que pasó fue que se confundieron de nombre um, y no era para él. Y por eso es que les digo que a veces, o sea, son un montón de personas las que, las que deben estar siendo reguladas por corporativo y por eso es que ocurren ese tipo de confusiones a veces y ya en ocasiones específicas, pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces, The Verb Be, ¿sí? Este es el verbo más común, el verbo que más se utiliza y asimismo también es el verbo que más formas tiene. Tiene diferentes formas en pasado y también diferentes formas en presente. Por lo mismo también es un verbo irregular, o sea, los verbos eh, se dividen entre verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que para ponerlos en su forma pasada, que es el único cambio que los verbos sufren en inglés, eh, todos siguen la misma regla, todos se hacen de la misma forma. Los verbos irregulares son aquellos que cambian de formas completamente diferentes. Sí, o sea, como pueden ser similares y lo que pasa es que tal vez al final se le agregan letras que no se colocan en los otros, así pueden ser completamente diferentes. En inglés eso va a ser una cosa común, que existan esas dos, eh, esas dos bandos, digamos. En términos de palabras así extendidas, como también hablando de los adjetivos, ¿verdad? Hay, hay adjetivos regulares y adjetivos irregulares. Los adjetivos irregulares, por lo general, son palabras que no tienen nada que ver con su palabra base. Ahora, antes de movernos más, vamos. Voy a también a darles una pequeña explicación o un repaso de lo que es un verbo. El verbo es la palabra en una oración que nos ayuda a expresar la acción, o sea, lo que está pasando, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, lo que está haciendo él, lo que está haciendo ella, lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, esos son los verbos. Um, los nombres, obviamente, eso sería todos eh, nosotros, o sea, yo, tú, él, ella y así. Son los nombres, así como también los nombres propios que ustedes puedan utilizar. Ok. Eh, una cosa bien, bien importante que desde ya quiero que tengan en claro también es que en inglés existen las funciones que están aquí a este lado que se llaman contracciones. Sí, esto de acá. Las contracciones son una, cortado, una versión acortada de las palabras o frases que se utilizan de manera común. El por qué se hace esto. Básicamente es porque en inglés se trata de que, o sea, se hable lo más rápido que se pueda y hay momentos en los cuales el decir she is, que es la forma correcta, puede ser un poco más trabado que decir she's, sí, she's. Entonces los, las contracciones van a ser una cosa que se van a encontrar ustedes todo el tiempo y en plataforma más que todo ahorita que estamos en un nivel básico se trata de forzar el aprendizaje de las mismas. Ahora, eso puede ser complicado para ustedes a la hora de contestar algunas de las cosas que van a tener que contestar, porque esta, esta cosita que está acá, ahorita la voy a copiar y la voy a poner en otro lado, aquí con esto mismo de las contracciones para ver qué. Esto se conoce como la apóstrofe. Es algo que también considero que algunos ya lo habían escuchado y habían aprendido. Es como un tipo coma al revés, pero en la parte superior. Entonces, la apóstrofe en español no, no tiene uso, en español no se usa, así como en inglés no se usa la tilde, en español no se usa la apóstrofe. Pero la apóstrofe está siempre que van a ver o contracciones o cuestiones de posesión. Lo de la posesión lo vamos a estudiar más adelante. Ah, pues pero en las contracciones está la apóstrofe. A veces en los teclados que tenemos en el teléfono... Creo que en el teléfono no, en el teléfono no falla porque en el teléfono siempre es apóstrofe, pero en la computadora sí. Aquellos que trabajan en computadora, hay algunos eh, signos en las computadoras que no necesariamente son apóstrofe. Entonces, y eso nos puede llegar a causar problema a la hora de contestar en la plataforma. Lo que ustedes pueden hacer, si gustan también, es escribir las cosas correctas, ¿verdad? O sea, escribirlo como va. El problema vendría siendo cuando hablemos acerca de las posesiones, porque ahí sí es necesaria sí o sí la apóstrofe. Pero esto entonces es lo que, lo que se llama apóstrofe y lo que eso indica, lo que una apóstrofe demuestra, es que en esa posición se sustrajeron algunas que otras letras. O sea, que hay letras que se eliminaron y ahora quedaron unidas dos palabras como una sola. Aquí tenemos, por ejemplo, lo primerito, ¿verdad? Eh, tenemos eh, algunos de los de los pronombres, sí, el I, el He, She, It, y luego está también You, We, They. Esos se dividen en estas tres categorías cuando estamos hablando del verbo be. Sí, con el verbo be existen estas tres. El I, creo que es algo que, que conocemos, ¿verdad? Que I significa yo, y este se va a utilizar solo con am, o más bien, am se so. va a utilizar solo con I. Estos dos, o sea, son así únicos en su especie, por decir así. Ahora, con el he, she y con it se va a utilizar siempre is. Eso significa él, ella y esto o eso se va a hacer siempre is. ¿Sí? is. ¿Y qué significan estas cosas? ¿Qué significa am, qué significa is y qué significa are? En español todos significan lo mismo. En español todos significan um, soy o estoy, ¿verdad? O ser o estar. Podría ser si lo vamos a poner de esa forma. Pero aquí más bien es soy o estoy. Es o está. Están o son. O son o están. Sí. Eh, luego, con you, con we y con they se usa are. Esas son las tres cosas que tenemos que memorizarnos acerca del verbo be. Que el am va solo con I. Sí. Solamente con I. El is va con he, con she y con it. Estos son los que se conocen, la categoría o este grupito se conocen como los, eh, los singulares de tercera persona, o sea, que son aquellos que en una plática, ellos no están ahí presentes. Cuando yo hablo de él, cuando yo hablo de ella, o sea, no está necesariamente en la conversación. Cuando alguien está tomando parte en la conversación, ahí se utiliza tú, ¿verdad? Que sería el, el, el de you. Entonces. Esta es una de las cosas que en, muchos, en muchas ocasiones se llega a discutir: el por qué you no se utiliza con is, o sea, uno de los dos yous al menos se podría utilizar con is, dicen muchos, porque es singular. Pero para evitar ese problema de que tengamos que estar haciendo el cambio con el you con is y luego el otro you con are, se dejó que you va a ser siempre con are. Entonces, si yo te digo, tú estás, o sea, todos ustedes, me dirijo, me dirijo a todos, y, y de manera singular, ¿verdad? Tú estás en clase. You are in class. Entonces, así. Y si les digo ahora de manera plural, ustedes están en clase, lo mismo. You are in class. La misma cosa para singular y para plural. Ok. We significa nosotros y they significa ellos. Eso es algo que ya tenemos clarito, ¿verdad? Así que estas serían las tres divisiones. Ejemplos con esto, bastante fácil. Aquí empiezan ya las secciones o la, la utilización de las contracciones. Sí. I'm Jennifer Miller. I'm I'm Jennifer Miller. You're in my class. You're You're in my class. She's in our class. She's in our class. ¿Te recordamos aquí también estamos viendo algunos de los, de los adjetivos posesivos, ¿verdad? Aquí está my, aquí está our, significaba mi, nuestro. He's over there, he's over there. Luego, it's my math book, it's my math book. Y por último, it's Miller, it's Miller. Ok. Ahora, vamos a lo de las contracciones y el cómo se van a, a elaborar para cada uno. O sea, todos van a tener su contracción distinta. Aquí vamos a agregar un par de espacios para we are, que eso no lo tenía acá. We are y sería de esta forma. We're y luego el they are también. Ok, estas son las formas en las cuales van a quedar. Para I am es am y la contracción se pone en ese lugar o el apóstrofe se coloca acá. La única letra que se elimina aquí es la a. Entonces, pero si ustedes notan la diferencia cuando yo digo I am hay como una cosa un poco más larga. En cambio cuando digo am ahí de una vez ahí muere, verdad? Am. I am am. Luego you are sí you are y your your sí your diferente a cuando pronunciamos tuyo. Cuando yo digo tuyo digo your. Your, así rapidito. Your. En cambio aquí your. Your. ¿Sí? Es un poquito más largo el sonido de la r. Ok, después tenemos he is y ese sería his. His. Sí, his. O sea, se tiene que escuchar un poquito que hay una i ahí. His. His, no his, porque cuando yo digo his, así como si yo lo escribiera aquí, digamos con la J, así directamente, his, eso significa de él, que también es lo es lo, de, lo de los uh, lo que estuvimos viendo el otro día, verdad, de los adjetivos posesivos. Este sería más bien como si fuese una doble i, his, sí, his, his, muy bien. Uh, luego tenemos she's, la misma la misma cosa, she's, como si fuese una doble i, she's. Este es el único que se pronuncia básicamente lo mismo, siendo el adjetivo posesivo o siendo la contracción. Ahí lo único que nos va a ayudar a entender a qué se refiere es básicamente, o sea, de qué estamos hablando en ese momento. El it's, sí, it's, porque el detalle es que la t es un sonido bien fuerte, por eso mismo no se puede hacer como ese alargado, o sea, no no puedo decir it's o sea, porque suena muy raro. Para eso no tienen ni siquiera chiste que exista la contracción, ¿verdad? En esto es porque la, la vocal, o sea, permite que se alargue un poco la vocal y así se note que está contractado. Luego, aquí también es otro de los que suena un tanto raro. We're, we're, ¿sí? We're. Ya en una conversación con ustedes se acostumbren, o sea, ya ni se nota, ya está más rápido, ya se suena, o sea, solo dicen, we're going to the bathroom, o sea, we're. Y ahí ya la gente entendió que estaba hablando de nosotros, ¿verdad? Pero ahorita tratemos de pronunciarlo así como un poco más alargado como debería ser. We are, sí, we are. Luego, they are es they are, they are, they are. Y este significa ellos son o ellos están. Muy bien, ahora quisiera ver si tres de ustedes me ayudan a repetir primero las oraciones, todas las oraciones. ¿Quiénes tres van a ser los que me ayuden con las oraciones? ¿Ok, Julián? Um, I'm Jennifer Miller. Uh -huh. You're in my class. She's uh -huh. in our class. Uh -huh. He's over there. over uh there. -huh. My math. my math book. uh -huh, my math book. It's Miller. It's Miller. Muy bien. Muy buen trabajo. Okay. Yo, okay, Alejandro, dele. I am Jennifer Miller. Uh-huh. You write my class. Okay. This our new class. Uh-huh. is year. Uh-huh. is my is math my, my book. My math book, ajá. Uh -huh. It's Miller. It's Miller, ok. Solamente esta, creo, era la única que, la, que dijimos ahí una palabra que no estaba. si sí, era she's in our class. Este in, creo que fue el que nos faltó. Oh, yeah. Ajá, uh -huh. she's in our class. ¿Puedo? Claro, Roberto. Oh. I'm Jennifer Miller. Okay. you're in my class. Uh -huh. She's in our class. Okay. He's over there. Uh -huh. It's my math book. It's, It's my math book. Similar. Okay, cuidado It's con bad. esta. Okay, esta palabra tengan cuidado. No hay, no lo digan eh, math. Es, es math. math. Sí, si, digo, ajá, si digo math, uh, ahí estoy hablando de una cosa diferente. Sí. Okay, It's great. It's math. It's my math. Mathbook, okay. okay, muy bien. Significa okay. es mi libro de matemáticas. Um, muy bien, entonces, eh, por ejemplo, esta frase sería una frase que ustedes pueden empezar a usar ya desde mañana, miren, con, su, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. He's over there. Sí, he's over there significa está ahí, él está ahí. Sí, o sea, si le preguntan, ¿Hey dónde está Julián? He's over there. Sí, por allá, ¿ve? ¿eh? Allá, por allá, que la banda? He's over there. ¿Sí? Lo puedo también decir, she's over there, o también, aquí va, una cosa que, es, que siempre cabe recalcar y que se no se nos debe olvidar, es que los pronombres, siempre los pronombres, pueden ser reemplazados con el nombre. Menos dos, hay dos pronombres que no necesariamente, ¿Sí? Solo hay dos pronombres que esos dos desgraciados siempre se van a usar, que serían el I, porque sería raro que yo, disca, que yo diga, Oscar Amber, ¿Verdad? O sea, eso no, no, no va... Entonces, o sea, en español tampoco diría Oscar es, o sea, Oscar está dando la clase, suena raro. Entonces, perdón, Oscar estoy, o Oscar estoy dando la clase, no suena bien. Ahí sí digo yo. Entonces, para el yo, ese no se reemplaza con el nombre y tampoco el tú. O sea, tú no se va a reemplazar con el nombre. Estos dos entonces no se van a reemplazar, pero en el caso de she, yo puedo decir Jessica is in our class. Jessica is in our class. Sí, y ahí Jessica. Jessica is in our class. Vamos a poner el ejemplo. Jessica is in our class. O si no, aquí como lo que le estaba diciendo antes, ¿verdad? Julián sober there. Julián sober there. Asegurarse que suene un poquito la S al final, aunque cuando usamos el nombre es más común que sea así. Cuando usamos el nombre es más común que sea de esta forma. Julian is over there. Para no ocasionar problemas con lo que más adelante vamos a aprender que les digo de, las pos de los posesivos, pero um, también se puede de esta forma, o sea, la gente puede entender que yo le diga Julián's over there, o sea, Julián está por allá, y así puedo decir alex over there, sí, um, Enrique's over there y así, o sea, puedo ir yo reemplazando con todos los nombres que necesite, verdad, en el caso de que sea un hombre. Si es una mujer, pues ahí puedo decir ya que sé yo, María is over here, María is over there. Entonces, pero si alguien mañana les pregunta por alguien más, ustedes le dicen, ah, oh, over there, por ahí anda, para que lo busquen así. Ok, um, luego estos, estos otros, eh, she's in our class, pues significa que ella está en nuestra clase. You are in my class, significa que tú estás en mi clase. Y it's my math book, significa que este es mi libro de matemáticas. Y it's Miller, significa que es Miller. Esta parte, el por qué aquí hay dos con, con it, es porque también les tengo que explicar una cosa que es enredosa, no enredosa, porque no es enredosa, sino que es una una característica bien diferente entre el inglés y el español. Cuando aprendemos acerca de la forma en la que se expresa, por ejemplo, el tiempo, que es otro de los temas que vamos a tocar en este en este curso, o el clima, en inglés nos vamos a dar cuenta de que siempre, siempre en inglés se va a utilizar esto que está acá, que es el it. Péreme que esta cosa me está estorbando acá. Ok, ¿qué es el it? Esto de aquí, este it, siempre se va a utilizar cuando se trata de clima, cuando se trata de tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque en español existe una función que se le conoce como el sujeto tácito. Lo que eso significa es que no es necesario, no es fundamental que se mencione un sujeto. O sea, por ejemplo, yo digo, son las cuatro, son las cuatro, así fácil. Pero si yo voy a decirlo entonces que son las cuatro nada más, solo estaría diciéndolo así, is for, ¿sí? Pero en inglés eso no se puede. En inglés eso básicamente es una falla a, a las reglas del lenguaje. En inglés sí o sí debemos utilizar un... Um, un nombre, o en este caso sería el pronombre. Y el que funciona para todo aquello que se desconoce es el it. Por eso es que para los animales se utiliza it. Si ustedes no se saben el nombre de un animal, ustedes lo dicen como it. O sea, si ustedes no se saben el nombre aunque sea de una mascota, se dice it. Por eso para el tiempo se dice it's for. ¿Sí? O sea, ¿qué es ese esto? ¿Qué es ese eso? Pueda que no se sepa, por ejemplo, cuando llueve, o sea, cuando hablamos del clima, ¿verdad? It's raining, que está lloviendo? Yo no estoy especificando qué está lloviendo, pero para decir que está lloviendo necesito sí o sí poner ese IT ahí al principio. Porque, o sea, esa es otra de las cosas que a veces pasa, ¿verdad? Que, que no nos explican que es mandatorio que se ponga ese IT y hay gente que dice, it's raining, nada más. It's raining, como en español tenemos la costumbre que, de decir, está lloviendo. Entonces creemos que en inglés también se puede hacer de esa forma solo con el verbo, pero en inglés no se puede. En inglés sí o sí necesitamos colocar aunque sea este it. Aunque no sepamos el nombre específico de lo que está de lo que está sucediendo, lo que está causando el otro efecto, yo voy a utilizar el it. Así que es una de los detalles, ¿verdad? También que nos tenemos que recordar. Porque, o sea, aquí está esto de que it's Miller. O sea, eh, en la conversación que tuvimos de la, de la práctica de eso, de la, de la Jennifer Miller. Ustedes notaron eso, que cuando ella dijo el apellido al final, ella comentó de esa forma, ¿verdad? It's Miller. Sí, pero, o sea, en español solo podríamos haber dicho, ah, es, es uh, Rico o es Gámez. Sí, o sea, así. Um, o qué sé yo, es Hernández, es Lara. O sea, porque en español no, no hay necesidad de utilizar un, un sujeto inexistente. En cambio, en inglés sí. Entonces, por eso mismo se coloca esto siempre que siempre. Ok, ahora eh, tenemos otra... Una, una, pequeña, una pequeña duda. Uh -huh. ba, digamos entonces, ese it, en ese, en ese caso, sería como quien dice, soy Miller. Ajá, es que el it no se va a traducir, digamos. O sea, el it solo está por soporte. Sí, el it no es como, como acompañante. Que, ajá, como acompañante del verbo. Ese es el detalle. Que cuando nosotros lo traducimos, ah, lo okay. traducimos al español, a ese id, nosotros lo olvidamos, porque en español lo podemos decir de esa forma. Entonces, pero en obviar. inglés... Ajá, lo pero podemos en, obviar? Ajá, en español sí lo podemos obviar, porque el español es el que tiene esa función de lo del sujeto tácito. En cambio, el inglés no. El inglés ah. necesita sí o sí de un sujeto. Pero ajá, buena pregunta, de y hecho. Se, y, no, ajá, no Ajá, que necesita ser escrito? Escrito, ¿verdad? Uh -huh. Escrito para, o dicho Para... También? para, para... O dicho también, es ah, correcto. Sí, pero ah, okay. traducido no. Recuerdo. No es como que vas a tener que traducir. Traducido, no. Ajá, no es que vas a traducir, ¿verdad? Como eso de It's Miller a decir esto es uh, Miller. O en el caso específico. O, soy Miller, o soy Miller, por ejemplo. Ajá. Nombre. Lo puedes decir así nada más. O sea, pero si, ah, okay. no, si lo tradujéramos palabra a palabra, en el caso tuyo, digamos, ah, eh, ah. que es Hernández, ¿verdad? Um, sí, no lo vas, ajá, no lo vas a, a traducir. Si dijera It's Hernández. No vas a decir esto es Hernández o eso es Hernández, sino que nada más es Hernández. Hasta Hernández, ahí. Es uh -huh. Hernández. Es okay. Hernández. Hay uh -huh. o sea, que ver como, como un soporte nada más. Como un soporte y a la hora de la traducción simplemente se deja olvidado. Ah, ok. Uh -huh. Pero en la, en la pronunciación sí se lleva. También, en la pronunciación se debe usar. Es que el problema es eso, de que el inglés lo necesita. O sea, el inglés lo necesita, okay. pero en la traducción no. Ya en la traducción ya no. Uh -huh. Ok, perfecto. O sea, okay. que no hay eh, si yo dijera está en eh, en inglés va, pero en español no. Exactamente. Uh -huh. En inglés va, en español no. Ok, entonces, ahora otra de las partes importantes también es lo que tiene que ver con las preguntas. ¿sí? Eh, las preguntas con el verbo be, ¿verdad? O sea, porque los ejemplos de las oraciones. Era esto que teníamos acá. Ahí ustedes pueden crear cualquier clase de oración que necesiten para decir yo soy o yo estoy. O sea, si ustedes pueden, lo de la edad, ¿verdad? Que era una de las cosas que tuvimos en la primera clase. Eh, se diría I am y ahí los, los años que ustedes poseen. En el caso de alguien más que ustedes le quieran decir, o sea, los años que tienen también. You are y ahí los años. Y uh, old, digamos, uh, you are 40 years old. Sí. O si no, she is lo mismo, she is 40 years old. O sea, lo único que se va a ir utilizando es dependiendo del momento o la persona a la que se refiera. Porque si yo hablo de mí, entonces uso am. Si hablo de tú, entonces uh, you are. Si hablo de ella, entonces she is. Y así. Um, pero con las preguntas. Uh, las preguntas, por lo general. Uh, van a ser preguntas sencillas aquellas que se contesten con un sí o con un no. Y aquí tenemos que las respuestas a estas preguntas casi siempre van a tener que seguir este mismo patrón. Pero para que una pregunta sea sencilla, debe tener el B al principio. O sea, el B sería la forma que corresponda, ¿verdad? Y como les decía, en español, para preguntar esto, solo decimos, está caliente ahorita. Así, va, Está caliente ahorita. O sea, yo digo, pues obvio. Sí, pero ajá, está caliente ahorita. Nada más. Pero no necesitamos colocar esto. En cambio, en inglés sí. O sea, el pobre it, a la hora de traducirlo, ahí queda olvidado, queda ignorado, así como te dejo aquella. O sea, así, cabal. Pero eh, es necesario en inglés. Entonces, en inglés sí vamos a tener que decir, is it hot right now? Y entonces, este it, lo que representa es el espacio. O sea, en ese momento lo que representa el it es el espacio. Pero yo no, no voy a decir, is the room hot right now? Sino que solo is it hot right now. Sí, o sea, porque is the room sería, está el cuarto caliente ahorita, pero ahí solamente con el it, o sea, yo represento lo que sea, que sea el lugar en el que la persona está. O sea, no importa dónde esté, pero si yo le digo, is it hot right now, significa si está caliente ahorita, o sea, donde sea que esté. Entonces, ¿sí, Julián? Ya para generar una pregunta, eh, siempre el, el am, el is y el are son los que eran primero. ¿verdad? Al principio, exactamente. Sí. Eso es lo que, iba, lo que iba a escribir ahorita también acá, que era otra cosa que, se, que había obviado, que es la estructura que sigue. Porque la estructura, o sea, en términos gramaticales, ¿verdad? Siempre existe eso. La estructura eh, sería de esta forma: be plus subject plus complement. Y luego también se puede poner plus el signo de, ajá, de interrogación. B, aquí, lo que representa es eso, ¿verdad? Cualquiera de las tres que tú acabas de mencionar. Puede ser el is, puede ser r o puede ser um, am. Conste que am en preguntas casi nunca se va a utilizar. Casi nunca digo, pero sí hay momentos en los que se puede. Como por ejemplo, cuando ibas a una reunión o ibas a encontrarte con tus cheros y dijeron que llegaran a las cuatro. Entonces, si llegaste a tipo, qué sé yo, cuatro y cinco, Um, ahí sí, ¿verdad? Puedes preguntar, ¿am I late? O sea, ¿vine tarde? ¿Am I late? O si no, cuando quieres preguntar si te equivocaste en algo, ¿am I wrong? ¿Me equivoqué? Entonces, en, en cosas así se puede utilizar, ¿verdad? Pero no va a ser tan común como el caso de is o el caso de are, porque no va a ser, o sea, todos los días que vas a estar preguntando, um, ¿am I thirsty? Por ejemplo, ¿tengo sed? O sea, no vas a preguntarle eso a nadie, ¿verdad? Entonces, serán casos específicos cuando se utilice el am. Solo cuando te quieras asegurar de que algo de lo que hiciste está bien, de que algo de lo que hiciste no falló con las ideas de otra persona, por decir algo. Um, pero is será bastante común. O sea, is, como les digo, se, ese, esto del is, is it se va a utilizar siempre que hablemos de clima, siempre que hablemos de tiempo, um, aunque con el tiempo vamos a utilizar una de estas del WWH. Pero, una vez más, regresando a las oraciones o a las preguntas sencillas. Cuando yo pregunto si está caliente, la respuesta fácil es sí o no. Sí, o sea, en inglés solamente vamos a decir si sí o si no. Existe la posibilidad, sí, existe la posibilidad que ustedes contesten de esta forma. O sea, y esto se supone que lo que podría dar es la chance a que ustedes suenen más amables, suenen como con más deseos de conversar. Pero si ustedes se sienten nerviosos y no se sienten seguros de qué es lo que deben decir, se pueden quedar con esto. Yes, it is. Pero la recomendación, ¿verdad? Si ustedes quieren ir más allá, si quieren practicar, sería que utilicen parte de la información de la pregunta. En inglés, esa es otra de las cosas, o sea, que es bien fácil. Cuando alguien les pregunta algo, para poder contestar y que sea una, una respuesta de 10, ustedes lo único que deben hacer es utilizar algunas de las, de las palabras que usó en la pregunta. Así como acá, le pregunta, ¿verdad? ¿Is it hot right now? Entonces, ustedes pueden decir, Yes, it is hot right now. Si le pregunta, ¿está caliente ahorita? Sí, está caliente ahorita. O sea, esto del right now lo podemos traducir de esa forma, ¿verdad? Porque si no, diría justo ahora. Pero, o sea, casi no decimos eso de justo ahora. Entonces, sí, está caliente ahorita. Um, con el caso del no, existen dos opciones. Eh, hablando de lo mismo del contractado, ¿verdad? existe la opción de contractar el, el pronombre con el verbo o el verbo con el negativo. Cuando hablamos de el no, siempre también se va a necesitar utilizar este not. Y esta es otra de las cosas eh, que no se me vayan a confundir. Eso del not, o sea, ustedes cuando contesten algo, lo que sea que alguien les pueda preguntar en inglés y si ustedes le quieran decir que no, solo se dice no. Ok, no se vayan a meter en la mente como muchos les pasa, algunos compañeros míos de la universidad tenían ese, ese, ese detalle que ellos decían not, pero el not solo se usa cuando es al final de una, de una oración o al final de una, de una frase. O sea, como cuando digo, verdad, uh, no, it's not, ahí se sí utilizó not, pero en el resto de, de ocasiones en las que yo voy a decir que no, es solamente no. ¿Sí? Um, si yo, por ejemplo, voy a decir que alguien no está aquí, yo solo digo no, he's not here. O sea, pero no voy a ponerlo, digamos, en todas las horas, todas las ocasiones en las que voy a decir no, este not. Sino que solo después, o sea, las formas en las que se utiliza es o al final de una frase o después que ya se dijo este no así. O sea, cuando ya se dijo este no de esta forma y vamos a seguir como agregando información a la negación, ahí se puede utilizar también otra vez el not. Pero bueno. Tenemos estas dos contracciones. Podría ser, no it isn't o no it's not. Sí, no it isn't o no it's not. Ok. Vamos con otra, otra oración, otra pregunta que puede ser similar a esta. Are you hot right now? En la primera era, is it hot right now? Is it hot right now? Se refiere al ambiente. O sea, si ahorita está caliente, ahí donde están. Pero si yo les digo, are you hot right now, entonces sería tienes calor, ¿sí? ¿Tienes calor ahorita? O sea, are you hot right now, o sea, tú estás caliente, pero pues si lo traducimos bien sería tienes calor, pero quiero saber la respuesta, ¿se puede quedar la respuesta así como está? Esto de yesiris lo puedo dejar así? Carlos Hernández, ¿qué crees? ¿Crees que se queda así o vamos a tener que cambiarle algo a esta respuesta? No, se queda así. Así se queda. Ok, vamos a ver, vamos a pasar ahorita a la encuesta. José Díaz. ¿Usted qué nos dice, José? ¿Se queda así la respuesta o le vamos a tener que cambiar algo? Le cambiaríamos. Algo. ¿Sí? ¿Y qué vendría sí. siendo más o menos lo que le podemos cambiar, cree usted? okay Ok. Le vamos a quitar todo eso, básicamente. Aquí fíjense bien. Fíjense bien. Esta parte es quizá de lo más, de lo más importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando en cualquier caso alguien me pregunta, ¿Are you? ¿O can you? ¿Sí? O sea, cualquier cosa, ¿verdad? Si, si donde dice you, me están preguntando a mí. Entonces, yo no voy a contestar con la opinión de alguien más. Yo no voy a decir is, he is, sino que voy a decir ay. O sea, porque es a mí que me preguntaron. Así que voy a contestar con el yo. Entonces, voy a decir, yes, I am. ¿Ok? Yes, I am. Si yo tengo calor, entonces yo digo, yes, I am. Lo mismo con esto de acá abajo. Si yo no tengo calor, entonces yo solo voy a decir no, I'm not. Y aquí también entra otro detallito. O sea, solo el detallito de esta clase, dijo es okay. aquel. Que el, el am no se puede conjugar con la negación. O sea, ustedes no pueden inventarse algo así como esto. ¿ve? Um, algo así. Amend, eso no, no existe. Sí, por decir algo que, o sea, que esa sería como la forma en la que pensemos, ¿verdad? Que se puede hacer. Sino que cuando es acerca de mí, yo solo, o sea, cuando me preguntan con are you, yo solo voy a decir yes I am o no I'm not. Esas son las dos opciones. O sea, tenés calor. Yes I am, no I'm not. Ahorita les voy a preguntar a ustedes. Vamos a ver. Uh, Enrique, are you hot right now? Yes I am. Yes está am hasta sudor lo se le ve aquí que él tiene en la en la frente a ver a uh, Fidel are you hot right now no 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 no, no. Ah, tiene ventilador dice Fidel se la pica okay um, <laughs> Alfredo Hernández are you hot right now yes I am sí ah, si es que también se ve si yo estoy sudando aquí desde el rato okay no, Mauricio okay sí dios una pregunta eh... Sería necesario siempre el complemento ese, no simplemente decir sí o no. Um, en, en inglés, es, eh, esa es como la forma correcta de contestar. O sea, si solo digo sí, no, no, no vale. Ajá, es como, como es una, pregunta, es una pregunta personal, entonces tenés que. No, y en cualquier caso, lo que sea, aunque sea de algo aparte, como por ejemplo, si le preguntan, ¿ya terminó el partido? Sí, o sea, is the game over? Y ustedes deben decir siempre, yes it is. O sea, vaya, vaya, ¿vea? seamos correctos, vea. Entre cheros usted puede decir yes. O sea, entre cheros, entre familia, así, o sea, aquí, eh, pues sí, ¿verdad? Puede decir solo yes. O sea, o puede decir yeah, o así. Pero... Cuando hablamos de un ambiente en el cual estamos tratando de relacionarnos con gente y que, o sea, estamos tratando de hablar bien, digamos, o sea, o con gente que no es como de nuestra confianza total, ahí sí vamos a utilizarlo así, correcto. Y por eso es que siempre se trata de enseñar de esta forma. Pero, ajá, ¿verdad? Obviamente yo no le voy a decir, no, es obligación que siempre, no, o sea, es lo más correcto. Pero... Ustedes pueden decirlo. Yes. Are you, are you hot right now? Yes. Sí. Oh, yeah. O sea, ya estás en el gesto, digamos. Yeah. Y, y se soplan así con la mano. O sea, está bien. Pero como estamos en proceso de aprendizaje, es, es lo bueno aprender a que la forma correcta es Yes, I am. Um, pero cuando es cosas externas, como lo que les, les acabo de mencionar, como del partido, Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí vamos a decir siempre yes, it is, o no, it's not, en el caso que no haya terminado todavía el partido. Porque estamos hablando ya de algo aparte. Y ahí sí entra lo que mencionó Carlos. O sea, que sería una pregunta no necesariamente ahí personal, sino que sería impersonal. Sería acerca de una cosa externa. Así que ahí sí vamos a tener que utilizarlo de esa forma. Bueno, vamos a preguntarle a un par más a ver qué tal, cómo se sienten. Uh, Roberto Carcamo, ¿estás bien? Right No, I'm not. No, I'm not. Ok, good. Uh, y vamos a ver con... Ah, Jansi. Jansi Cornejo. Are you hungry right now? No, no, I am. No, I'm not, perdón. Ok, pero qué, pero ¿qué le pregunté? Pero ¿qué le pregunté? ¿Si eh, Tengo hambre. Ok, muy bien, muy bien. Con atención ahí va. Ok, entonces... Eh, Así también, ese es otro, otro detalle que ustedes pueden cambiar aquí cualquier parte de la, de la pregunta. O sea, la pregunta siempre se va a adaptar a lo que yo necesite. Por ejemplo, acá, ¿verdad? ¿Are you coming home? ¿Ya vienes a casa? Sí, ¿Are you coming home? O si no, también, so, ¿Are you coming? Aunque eso puede sonar raro. Este, ¿Are you coming home? Sí, o sea, ¿ya venís a casa? O si no, uh, lo que le acabo de preguntar. Uh, uy, a la señorita Cornejo, ¿Are you hungry? Sí, o sea, ¿está hambrienta o estás hambriento? Um, o si no, podríamos preguntar así, ve Uy, sorry, ¿Are you tired? Uy, ¿right now? Ese right now es solamente un agregado para expresar que es justo ahorita, okay Eso de right now es, o sea, porque algo que está sucediendo ahorita, pero ustedes no lo necesitan siempre, lo pueden dejar solo estar, ¿Are you tired? y tiene sentido también o sea si yo le pregunto a alguien are you tired significa estás cansado Jorge Calles are you tired no I'm not no I'm not muy bien y también vaya, cuando estamos hablando de preguntas así sencillas puedo decir no I'm not tired sí no I'm not tired o yes I'm tired sí yes I'm tired entonces no es como que va a ser obligación verdad que sean siempre las las eh, preguntas estas con el right now ni nada de eso pero sí es importante prestar atención a los pequeños detalles como las eh, palabras que se utilizan al principio para hacer la pregunta porque si alguien le dijo are you entonces significa que yo debo contestar con un I am pero si alguien preguntó verdad is she entonces ahí es acerca de alguien más es acerca de ella y ahí yo solo voy a decir yes She is o no. Y aquí es donde ya tenemos también dos opciones, ¿verdad? No, she's not. O también no, she isn't. Sí, No, she's not, not she isn't. Esas serían como las otras opciones para poder contestar acerca de alguien más. Cuando es de alguien más, yo solamente tomo esto. O sea, lo del principio y lo doy vuelta y ahí está la respuesta. Pero si preguntan acerca de mí, tengan mucho cuidado con eso. Espero que nunca les vaya a pasar. Que les pregunten, ¿verdad? ¿Are you tired? Y ustedes digan, yes, you are. O sea, porque eso significaría, sí, tú estás. Ok. Bueno, eso, eh, de hecho, aprovechando, les cuento una, una pequeña anécdota de mi familia, un tío mío que supuestamente en Estados Unidos, cuando le decían, um, have a good night, y, o sea, es la costumbre, ¿verdad?, que digan, you too. O sea, tú también. Él que siempre, según que decía, me too. O sea, que decía, yo también. A él estaban deseando buenas noches y él decía me too. Entonces, por eso les digo, a veces errorcitos, a veces pueden llegar a, a causarnos esos momentos como un poco incómodos, ¿verdad? Vaya. Ahora tenemos las WH. WH se utiliza para una serie de preguntas que vamos a, a ahondar un poquito más en esto, en creo que dos clases más, donde se presenta bastante información más acerca de las WH questions, pero estas son aquellas que buscan información acerca de algo específico acerca del cómo, acerca del qué, el por qué, el cuándo, el dónde. Entonces, pero hay una estructura obviamente también para ellas. Cuando vamos a hablar de las wh questions, se construirá la oración de esta forma. wh plus p plus um, subject, que es el, el, el um, sujeto, plus complement, o sea, eso es uh, dependiendo, ¿verdad?, plus el, el signo de pregunta. Esto del complemento, este siempre va a depender. Este no es como una obligación. O sea, depende como del momento, si se va a utilizar o no eh, el complemento. O sea, que no es como obligación siempre, siempre, siempre. Los que sí deben estar para que la pregunta tenga sentido son el, uh, en el caso de las yes, no, el be y el sujeto. En el caso de las, de las wh, serían el, oh, sorry, aquí no puse lo del verbo. Ajá, aquí se me olvidó poner el verbo. Porque si no, ¿cómo, ¿cómo se preguntaba? Ajá, el verbo sería la otra parte importante que es este, de acá. Este. Entonces, eso. Sería el be, el sujeto y el verbo. Este es el complemento, no necesariamente. Um, aquí lo mismo. Había omitido la, la, la inclusión del verbo. Ok. Entonces, esta sería la eh, como forma más fácil de poder construirlo. Pero también. Otra, otra cosita es que en las WH no siempre se necesita un verbo. Cuando les, cuando les entregué estas cosas así subrayadas, significa que esos pueden ser, ¿verdad?, usados o pueda que no. Ok, para las WH, si yo quiero saber acerca de dónde, pues yo voy a preguntar where. Si yo quiero saber acerca de cómo, voy a preguntar con how. Y esa es una de las preguntas más comunes. ¿sí? Aquí tenemos, how are you? Sí. How are you, simplemente lo que incluye es la palabra con WH, que sería esta del how, el verbo, o sea, el, el, el be, que sería are, ¿sí? y el uh, sujeto, que es el you. Entonces, how are you, cómo estás, porque aquí yo no contesto um, con el I am, porque creen que no estoy contestando con I am, o sea, o no necesariamente solo con el I am o con un yes I am, con el, cuando me preguntan how are you. ¿Alguna idea de por qué? Digo que quizás es porque le está preguntando cómo el estado de que uh -huh. se encuentra. Exactamente. No es Exactamente. como una pregunta en sí de qué, de sí o qué no. está haciendo. Ajá, uh -huh. ajá, de sí o no. Ajá, no es una pregunta de sí o no, sino que es una pregunta que busca información acerca de algo distinto. En esta ocasión específica es acerca de cómo está. Entonces, si vamos a utilizar. En eh, la am verdad, pero lo vamos a utilizar solo como para decirle estoy, pero lo demás no va a depender de lo que se pregunta. Esto va a depender de cómo se, cómo te sientas. O sea, si te sientes triste, entonces ahí vas a decirlo, verdad. Así, I'm sad. O sea, entonces aquí las WH questions, las preguntas de WH, son las complicadas, porque las que son así de sí o no, o sea, ustedes solo dicen sí o no y ya estuvo. Pero con las de WH, ahí tienen que saber que van a contestar, tienen que explicar. Y esta que es una sencilla, o sea, de cómo está. Pero cuando le preguntan, por ejemplo, um, ¿Where is Jorge? O sea, me preguntan a mí, ¿Where is Jorge? Y yo tengo que saber dónde está Jorge para contestarlo. O sea, sí lo voy a contestar, ¿verdad? Si no, pues puedo utilizar la fácil y decir, I don't know. O sea, porque eso también existe la posibilidad de decir, um, I don't know, y ahí ya se salvan con solo decir que no saben, ¿verdad? Eh, pero. Entonces, estas es de las WH, como les digo, es algo que vamos a ver mucho, mucho más a fondo, más adelantito, porque ahorita, o sea, no estamos tan, tan, tan metidos, ¿verdad? Todavía en ello. Pero, entonces, si yo les digo, How are you? Ustedes no van a contestar siempre con un yes o con un no, sino que van a contestar con, eh, dependiendo en cómo, cómo ustedes se sienten. O sea, si ustedes están tristes, I'm sad, si ustedes están bien, I'm very good. O sea, y aquí va otra vez. O sea, lo que, lo que les lo que preguntaba hace rato, um, me quiero ver que se me, se me fue, se me perdió el nombre. Ah, lo que preguntaba José hace rato, si es necesario siempre que yo diga am. O sea, porque muchos cuando les pregunto solo contestan very good. Eso está bien. O sea, en un ambiente informal, en un ambiente así de aprendizaje, está bien. O sea, no es como que es obligación al 100 que ustedes digan siempre el am. O sea, ustedes solo pueden decir sad. Si ustedes se sienten tristes, ustedes pueden decir sad. Si ustedes se sienten emocionados, ustedes pueden decir excited. O sea, no tiene que ser 100% de las ocasiones cuando que tienen que decir I'm excited. Pero si vamos a hablar en un ambiente correcto, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí sería lo más aconsejable que digan I'm excited o si le sí, ahora, si les preguntan acerca de alguien más, ahí también otra vez pasa a ser casi que obligación que ahí sí ustedes utilicen eh, la información de esa persona. O sea, si le preguntan aquí, por ejemplo, um, veamos. How is Luis? O sea, ¿cómo está Luis? Entonces, yo aquí no puedo solo decir sad, porque yo no sé. O sea específicamente no es el sentimiento específico de Luis el que yo estoy expresando entonces yo solo puedo decir lo que supuestamente está pasando solo digo así he sad o sea él está triste es como lo último que yo supe verdad Que está triste o si yo digo he soso so, también sabemos qué significa soso so? um, más o menos soso más, más <laughs> sí. so es más o menos he soso so. sí. Hola. Very nice. Very nice, es muy bien. Ok. Sí, very nice. Eso es casi como si digan, como que digan really good. Es casi que lo mismo. Muy bien. Ok. Um, sé que esto es extenso, o sea, y cansado. Entiendo que, que puede ser una de, la, de las cosas más, ajá, como complicadas y que no queríamos meternos en esto para estar en, en esto, pero es necesario entender, ¿verdad? Cómo más o menos se van construyendo. Para que después las podamos hacer de manera correcta. Um, aquí estaba una vez más, o sea, lo que sería como la, la estructura, ¿verdad? Para una oración simple. Y vamos a hacer algunos, algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos al principio: I'm a good basketball player, ¿sí? I'm a good basketball player, o sea, es una oración bastante sencilla. You are a special girl, ¿sí? You are a special girl. Um, esta no sé ahí la, la escribieron eso no fue que yo lo puse um, he is a good teacher sí. thank you for a special year yeah you are a special girl actually la única en su en su, en su equipo okay um, true. <laughs> she is wearing glasses sí. she is wearing glasses it's a cute puppy or oh, it is a cute puppy muy bien esas serían algunas de las oraciones ...que pueden ustedes construir... ...pero como estas... ...pueden haber miles más... ...que, que, que puedan llegar a ser verdad... Uh, ...haciendo uso... ...de el B... Um, ...tenemos aquí la primera... ...significa que soy... ...un buen jugador de básquetbol... ...creo que Enrique es bueno jugando básquet... ...porque que hasta levantó la mano... ...como que... ...sí hombre yo sí... ...ajá... ...dice Kike, que cuando quieran clases... ...da clases los jueves... ...no cobra mucho... ...ok... Uh, ...you are a special girl... ...eres una chica especial... Aquí está ya la tagline. ¿eh? Ya mañana ya va a andar. A ver, vamos a ver quién. Aníbal va a ser. Hasta la está escribiendo, Aníbal. Mañana ya se... Que ahorita se lo va a mandar ya en el chat. You are a special girl, le va a decir. Ok, eres una chica especial. Luego, he's, the, a, he's a good teacher. Good. Significa, él good. es un buen maestro. Sí. Um, then we have, she's very. Thank you. She is wearing glasses. Significa ella está utilizando anteojos o lentes. Sí, ella está usando anteojos o lentes. Um, más adelante también les voy a explicar un poquito acerca de este verbo wearing, porque ahorita ya, ya sería mucho para ponernos a explicar eso también. Um, wearing, yeah. Y wearing. Usando, usando, sí, wearing. Sí, sí wearing oh, es yeah. usando. O sea, cuando se trata de cualquier clase de prenda, o artículos que ustedes se ponen sobre su cuerpo, no se utiliza el verbo use como podríamos creer que, que sea. Use, o sea, que se escribe así, este verbo se usa para cuando nos referimos a la manipulación de algo, una máquina, una computadora, algo así, ¿verdad? O sea, que tenga que ver como con la manipulación directa de nuestras manos sobre ese artefacto. Pero cuando se refiere a algo que tenemos sobre nuestro cuerpo que nos ayuda pues, a vestirnos, se utiliza el verbo wear. O aquí en, ya en su, en su forma, ¿verdad? Participa. O sea, que es que en ese momento está sucediendo, se, utiliza, se utilizaría de forma wearing. Sí. She is wearing glasses significa que justo ahora ella está usando lentes. Y luego, it is a cute puppy. Aquí va una vez más lo que les digo. Ustedes, si ustedes quieren. Pueden decirlo he o she, si ya saben, ¿verdad? Eh, a cuál de los dos pertenece la, la mascota. O sea, no es obligación que siempre digan iris is a, good, a cute puppy, pero eso sería como lo más común. iris a cute puppy significa que es una mascota o un perrito um, lindo. ¿sí? Muy bien. Um, ya, yeah, hasta ahí nos vamos a quedar ahorita con esto de lo que serían los, los, los verbos, o oh, perdón, lo del verbo be. Para lo que nos queda del chance, vamos a ver cómo estamos con la pronunciación de estas oraciones. Entonces, um, vamos a pedirle a Daniel, que hoy no nos ha no ayudado en nada. Entonces, Daniel, serás el primero que nos ayude con la práctica de estas oraciones. Ok. ¿Todas o solo una? Uh, todas ahorita. I'm ok. I am. I'm good basketball player. Okay, muy bien. You are a special girl. Okay. He is good teacher. Uh -huh. She is wearing glasses. Okay. Is it a curry puppet? ¿O cómo dice? Cute. Esto se va a pronunciar como cute. Cute. Choose. No, cute. Cute. Okay, aquí cute. lo voy Cute. Aquí. Así, mira. Cute. Cute. Uh-huh. Cute. Hasta, hasta los... Hasta cute. Hay cuadernos que les pusieron así para, porque costaba que la gente pronunciara esta palabra. Cute. ¿Sí? Cute. 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 Muy bien. Cute, poppy. Eso significa lindo. Okay. Sí. Cute se puede utilizar también con, con la chera. Así que, ajá, a la trifirme le puedes decir ahí cute. Ok, um, cute. a ver. Uh, Alex. Si ¿Sí me ayuda ah. Alex aquí, Alex Games. Ah, ¿Cómo? ok. ¿En qué lugar, Alex? Voy a colocar la apóstrofe yo si quiero hacer esta, esta parte aquí contractada. Eh, se, quitaría, se quitaría la para poner la apóstrofe. Ok. Uh, aquí, ¿verdad? Así. Sí. ¿Y ¿Cómo quedaría la oración? I'm um. um. um, a good basketball I'm good player. Am. Am, I'm a good basketball player. Ajá, am. Um, vamos a hacerlo lento. Am. Um, Um, a good, sí. A good basketball, basketball player. player. Ajá, porque el basketball player lo tenía perfecto, pero aquí al principio, o sea, sería, um, I'm, a good. Um, I'm a good. I'm a good. Ajá, uh -huh. I'm a good. Ok, ahí entra otra parte, que de hecho otra, otra cosita que es bien importante para el principio, que no les había hablado de eso, y es los linking sounds. Link, o sea, sabemos que significa enlace, ¿verdad? O sea, y un enlace, pues es la unión entre, entre dos cosas. Entonces, los linking sounds son las, los sonidos que no necesariamente existen entre una palabra y otra. Aquí, o sea, si lo decimos sin usar ninguna clase de conexión entre una y otra palabra, sería am a good, o sea, así como lo estaba lo estaba pronunciando Alex, que no está mal. Pero si utilizamos linking sounds, que serían los sonidos de unión, podemos decir ama. ¿Sí? I'm a good basketball player. Y ahí lo podemos decir incluso más rápido. I'm a good. ¿Sí? I'm a good basketball player. Suena como si fuese una sola palabra, aunque no lo es en realidad. O sea, a la hora de escribirlo, claro, vamos a ser cuidadosos, ¿verdad? De colocarlo así, separado. I'm a good basketball player. Pero haciendo uso de esos sonidos, o sea, de manera inteligente, les juro que eso les salva la vida en muchas ocasiones y los hace sonar mucho mejor, um, sobre todo con, con cosas así como partículas como esta, ¿verdad? Como la A, o sea, que o sea, están ahí solo como un, una pequeña pausa en la lectura. Muy bien, veamos con este siguiente. Onesis, ¿qué cambio debo hacer aquí, Onesis, para poder hacer el contractado de esta, de esta parte? Eh, the little A. Ok, so A goes away. Sí, ahí el apóstrofe. Apóstrofe. Sí. Muy bien. ¿Y cómo quedaría la oración? You're a special girl. Muy bien. You're a special girl. Perfecto. Ok. Um, veamos la siguiente. En esta me va a ayudar David Palomo. ¿Qué cambio debo hacer aquí, David, para que quede esto contractado? In the letter I. Ok, letter I goes away. And en el apóstrofe. Apostrophe comes here. ¿Y cómo quedaría la oración? He's a good teacher. Muy bien, he's a good teacher. Good. Okay. Uh, we are now going to ask Mauricio, Mauricio Machuca. ¿Qué cambio debo hacer en esta yo para que para que quede contractado? Eh, en la i. Okay, i I okay, I goes away. Then apostrophe, ¿sí? La apóstrofe va ahí. ¿Y cómo quedaría esta oración, Mauricio? Yeah. Sería she's wearing glasses. She's wearing glasses. Muy bien. Ahí, muy bien. She's wearing glasses, que significa ella está usando anteojos, lentes, sí, she's wearing glasses. Um, y Neftali, vamos a hacer la última, Neftali. ¿Qué cambio debo hacer acá, Neftali, para que esto quede contractado? Igual hay que quitar la I. La I, ahí está. Ok. Uh -huh. I goes away, apostrofe in the middle. See. ¿Y cómo queda la oración? It, it's acute. A a a cute. Cute. Ah, acute. Puppy. It's a cute puppy. Muy it's bien. En lugar de, de decir solo it is a cute puppy, yo digo it's, it's a cute puppy. A cute puppy. Ajá. Porque y aquí es... también, miren, aquí también se puede utilizar lo que les decía de los linking sounds. En lugar de decir it's a cute puppy, yo puedo decir it's a. Sí, it's, it's, a, a, cute. it's a cute puppy. Ajá. Yeah. It's a cute puppy. Muy bien. Bueno, puppy. eso es entonces. Uh, disculpen ahí por el dolor de cabeza. Mañana de todo modo no hay clase, así que hay Ahí se, se descansan mañana. Eh, bueno, muy buen inicio, sí. Hemos hecho buen trabajo, creo, hasta ahora todos. Eh, digo, creo, porque pues no sé qué apreciación tengan ustedes de mí, ¿verdad? Pero ustedes sí han hecho muy buen trabajo y vamos a continuar, ¿verdad? Con esto, eh, el próximo lunes, regresamos a clase. Recuerden que el fin de semana lo podemos aprovechar para avanzar en plataforma. Cualquier duda, igual, aunque sea fin de semana, aunque me tarde mi rato, pero voy a estar ahí para poderles ayudar. Y pues nada, un gusto haberles conocido y nos vemos hasta el próximo lunes, chicos. Have a great gracias, night. Gracias. Okay, dale, gracias,